grande boca, sino poder hacerlo directamente a los trabajadores. Obviamente por el contexto en el que vivimos y por la cantidad, estamos haciendo este acto que es simbólico, pero que en el fondo lo que pretende es que ese saludo llegue en forma directa a ustedes. Brevemente, obviamente, algunos comentarios. Yo creo que todos los que estamos acá, porque la mayoría nos conocemos, sabemos la importancia que tiene la construcción, no solo desde el punto de vista económico, que lo tiene y que probablemente en un país como la Argentina es vital, sino el rol social. El rol, la capacidad que tiene la construcción a través de sus actores, que es poder darle vivienda a las familias, salud a través de los hospitales, caminos para que nos conectemos, y una serie de otras actividades que son vitales para la vida. Para la vida que teníamos antes de la pandemia y la que tenemos ahora, que va a requerir hospitales distintos, edificios públicos distintos, con más ventilación en algunos casos, y todo eso la construcción va a tener que adaptarse y va a tener un rol fundamental. La idea de las personas que están invitadas hoy es justamente, creo que está perfectamente representado el sector de la construcción en su totalidad. Lo que yo llamo, que yo creo que es una comunidad de la construcción, que está integrada por las empresas y sus representantes, por los trabajadores y sus representantes, y también por el sector público, porque no hay duda que el principal inversor de obras en el país es justamente el sector público a través de, ya sea de la nación o de las provincias, inclusive de los municipios. Entonces, creo que era importante que estuviera presente todo lo que era la comunidad completa de la construcción.